Es lamentable el hecho de que se esté dando el espionaje de manera casi institucionalizada en el país. No deben de permitirse este tipo de acciones. Es un hecho que se debe de investigar, se debe de perseguir y se debe de sancionar, ¿no? En tanto a las manifestaciones verbales que hizo en su diálogo el titular del INE, pues nosotros consideramos que ni en público ni en privado deben hacerse este tipo de manifestaciones. Creo que se cometió un exceso en su forma de expresión. Debe de generarse una disculpa, que ya la presentó, y no solo escudarse en que es un ataque al Instituto Nacional Electoral. Fue una conversación desafortunada, como desafortunada fue también la vía a través de la cual se dio a conocer, a través de una filtración, de una comunicación lograda a través de una grabación telefónica. Creo que son hechos que no deben de permitirse. Claro. Y es que esto habla un poco de la insensibilidad. Si en el, digamos que en el terreno de lo privado se muestra esa insensibilidad, pues a lo mejor la forma de actuar no quedaría muy al margen de esto, sobre todo porque son las comunidades más desprotegidas, más arraigadas, digo, más desarraigadas. Sí, fue una expresión no favorable. Creo que no le dibuja la imagen que teníamos de Lorenzo Córdoba. Esta expresión efectivamente descuadra la concepción que teníamos de su forma de ser y de actuar. Consideremos que solo es un pequeño desliz que no vuelva a repetirse. Evidentemente confiamos en que la autoridad electoral asuma su papel y que este tipo de conductas no se generalicen. Ahora, hay reclamos que ustedes le están haciendo, los partidos políticos le están haciendo sobre la inequidad, sobre varias circunstancias que se están presentando, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard, en fin, varias cosas que deberían de poner más atención, ¿no? Sin lugar a dudas, el caso de Marcelo Ebrard es una chicanada legislativa, una chicanada, no debe de permitirse. Se le ha habilitado como suplente en una fórmula con la única intención de hacerlo diputado federal. Creo que el instituto erró en su definición y bueno, hay que estar al pendiente de la actuación. En aquellos asuntos que consideremos que no está actuando de manera correcta, señalarlo abiertamente, y en casos en los cuales esté apegado a derecho y esté haciendo las cosas como se le ha ordenado, hay que reconocérsele también. Bueno, por último, usted me lo permite, agradeciendo la gentileza y el espacio que me da la posibilidad de hacer esta entrevista. ¿Cómo van en las elecciones? ¿Cómo ven, cómo perciben ustedes ahorita? ¿Cuál sería, digamos, que su queja ante todo el proceso electoral que se está dando? No, bueno, creo que se ha dado una competencia en todos los estados. El PAN tiene amplias posibilidades de ganar en Baja California, de repetir en Sonora, de ganar en Querétaro, de ganar en Michoacán, de ganar en Colima. Estamos en competencia también en Guerrero, estamos haciendo nuestro esfuerzo en Campeche. Creo que hay un resultado muy positivo. Baja California Sur, el PAN va a ganar, sin lugar a dudas. Y bueno, creo que aquí lo importante es que los actores políticos en cada una de sus entidades cumplan con su labor, con su papel, que hagan una campaña de contrastes, que presenten propuestas, que presenten ideas y que el elector sea el que defina.